Muy buenas, cuberos y cuberas. Aquí estamos en Cube Tafalla, en el canal de Cube Tafalla Club TV. Estamos con Iker Vicente. ¿Cómo estamos, Iker? Bueno, muy bien. La verdad es que ya tenía ganas de venir aquí y bueno, pues la primera vez siendo así, pues qué mejor, ¿no? Eso es. Lo hemos traído aquí en una ocasión muy especial. Como sabéis, llevamos bastante tiempo cerrados y lo hemos traído aquí privilegiado a la discoteca para partir troncos, lo que sabes hacer, a darle duro ahí eso. Y bueno, quería hacerte una pequeña presentación. Eres nacido en Ochagavía del 97, tienes un año menos que yo, ahí andamos parecidos, hijo de Daniel y Mariví, también te viene de familia como a mí, y cuéntanos un poco cómo han sido tus inicios, cómo empezaste en esto y... Eso es, pues bueno, yo la verdad es que desde pequeño es lo que he ido viendo en casa, ¿no? Al final mi padre era itzcolari, mi madre también. Pues por parte de mi madre, toda la familia, mis primos, mis tíos y tal son también. Entonces, pues desde pequeño es lo que he visto y poco a poco pues empezó como un juego. Yo empecé con un hacha de madera y así que ya ni me acuerdo mi inicio. Y luego, pues bueno, poco a poco fue mi padre dándome una de verdad. Pequeña y desafilada, luego pues una más grande así y bueno, pues al final yo me juntaba con mis primos así y era pues como unos niños que van a jugar al fútbol porque les gusta y para divertirse, pues nosotros cortábamos y así y poco a poco empezó todo así y luego pues bueno, hasta hoy pues ha ido así. Ha sido ahí hacha hacha, cortando ahí casi, vamos, un bosque. Y nada, he visto también, bueno, un título que tienes muy reciente, que te has quedado en el Campeonato del Mundo segundo en el 2019, que es una pasada, por así decirlo, y he visto la foto y he dicho, o sea, ¿esto cómo es posible? O sea, he visto unos bigardos gigantescos ahí, he dicho, y tú que vaya, que, o sea, que estás fuerte también, pero los otros eran como tochísimos así, y eso, explícanos un poco cómo funciona eso. ¿Por qué? Sí, ¿cómo? Sí, bueno, la verdad es que en los mundiales soy el más pequeño con mucho, pero bueno, tiene una explicación aquí. Somos el único país donde competimos a trabajos largos, maratonianos, digamos. Podemos estar pues una hora cortando y en el resto de países del mundo, que son 26, pues bueno, cortan a un solo tronco. Son pruebas muy explosivas de 40 segundos o como mucho un minuto. Entonces, pues bueno, ellos son gente grande, gente muy explosiva y bueno, nosotros para nuestro trabajo somos más finos y más maratonianos. ¿Y cómo fue eso de ganar el... o sea, de quedarte ahí en el campeonato segundo? O sea, sí, fue... bueno, la verdad es que no me lo esperaba, ¿no? Estaba entrenando bien y así, pero bueno, como te he dicho, no es nuestra modalidad. La verdad es que desde siempre me he adaptado también yo a pruebas explosivas bastante bien, pero bueno, no lo hubiese esperado y bueno, ya cuando en los entrenamientos me veía muy bien y ya ahí en las eliminatorias ya me veía muy adelante, ya me hice un poco las ilusiones y al final, pues bueno, consiguiendo quedar segundo, muy, muy contento. Oh, es una pasada. Nada, desde aquí todas las enhorabuenas y también luego estuviste después de eso en el programa de la Resistencia, que también es uno de los programas que más a nivel nacional están de moda y hasta incluso internacional. ¿Cómo fue esa experiencia ya ahí con el Broncano? Bueno, fue una experiencia distinta, ¿no? Al final nosotros sí que estamos acostumbrados a entrevistas, estás acostumbrado a hablar un poco más de ti y así, pero bueno, ahí sí que la verdad es que un poco imponía, ¿no? Entrar ahí, sabes que lo que digas o lo que hagas lo va a ver todo el mundo, la verdad es que con bastantes nervios y así, pero bueno, estuve a gusto y bien. Ya te, de ahí vas al hormiguero, ¿eh? Ya no se puede bajar el listón. Bueno, bueno. Y te iba a preguntar una pregunta bastante comprometida y jodida, que no sé de qué frase eres más, si de ¿qué pasa, tronco? ¿O leña al mono? Bueno, va, las dos me gustan, ¿eh? Pero bueno, leña al mono. ¿Leña al mono? Sí. Ahí, ahí. Luego quería preguntarte también, porque al final es un deporte minoritario, que los patrocinadores y tal que tienes ahora,
que me comentaras un poco qué importancia tienen para ti los patrocinadores, cuáles tienes ahora, quién te apoya. Sí, pues bueno, la verdad es que están siendo ahora tiempos difíciles, ¿no? Para ellos, para las empresas también, pues es muy difícil patrocinar, los patrocinios deportivos han bajado muchísimo, entonces, pues bueno, la verdad es que los que tenía yo hasta ahora, pues bueno, estoy agradecidísimo a ellos, no hemos podido renovar, y ahora sí que es verdad que tengo alguno nuevo, tengo a Ibai Shek, y bueno, estoy muy contento. Pues bueno, eso, habiendo conseguido en estos tiempos difíciles, ¿no?, un patrocinador así potente y bueno, la verdad es que para nosotros, pues bueno, es un patrocinador es todo, ¿no? Al final tenemos muchísimo gasto, la madera vale mucho, las hachas también, cada hacha vale 500 euros y se te puede romper en cualquier momento. Al final son muchísimos gastos y por lo menos para cubrir todos los gastos, pues bueno, vienen muy bien. Claro, es que si no hay que tener apoyo ahí encima de un deporte minoritario, que veo que también haces clases de formación, ¿no? Luego también, bueno, hablarnos un poco de eso, de la formación, cómo la impartes, cómo... Sí, bueno, ahora, o sea, siempre he tenido yo como el sueño ese ahí de también, pues, enseñar a niños o incluso a otros deportistas, ¿no? Pero bueno, sí que estoy arrancando ahora, estoy empezando a enseñar, pues bueno, a gente que quiere empezar y tal, pues bueno, empezando a enseñarles un poco y sí que en un futuro, cuando yo me retire, pues sí que me gustaría ser entrenador de deportistas así un poco que anden a buen nivel, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí un poco también formándome yo, pues eso, en las tareas esas de enseñar y eso. Vale. Volviendo un poco a lo de Ibai Shek, que, bueno, si quieres lo puedes besar ahí, ¿a qué se dedican o qué hacen un poco para darles un poco más de voz? Sí, pues bueno, es Ibai Shek, que está en Zudaire, es un restaurante y un hotel y bueno, la verdad es que ahora lo están reformando, van a dar, pues bueno, distintas variedades de menús, van a poner habitaciones con jacuzzis y tal, y bueno, quieren ellos también pues darle un poco de publicidad y la verdad es que nos pudimos poner en contacto y pues bueno, pues intentaremos darle todo lo que se pueda. Vale, de lujo. Una anécdota mala que puedas decir, joder, fui a un sitio, me pasó tal, que recuerdes así. No me digas que porque pies veo que tengo, sí, que tienen los dos. Tengo. Ya me los he tocado, pero sí, ¿eh? Sí, una vez, bueno, con unos 8 años o así, cortamos en Cataluña y ahí sí que tuve un pequeño susto, me di ahí un pequeño hachazo, o sea, fue nada, poca cosa, pero sí que fue, tuve ahí un sustillo. Me cago en 10, pues sí, ojo. Sí. Desde entonces, bueno, la verdad es que no, y la verdad es que a mucha gente le impresiona, pero es casi imposible, o sea, es muy difícil que un escolarí se dé en el pie y ahí, sí. O sea, hay poquísimo, sí. Vale. ¿Y alguna anécdota así buena que tengas? Buena, las mejores yo creo que bueno, cuando quedé subcampeón del mundo, cuando quedé las 2 veces que he quedado aquí campeón, pues bueno, al final es muchos años de trabajo, mucho esfuerzo y al final pues ese premio es, yo creo que es, he tenido muchas buenas anécdotas, pero esas son mis mejores recuerdos y de que eso no se me olvida ni... Porque tu página web, ¿cómo es? De la URL, tu página web, ¿cómo se escribe? Iker Vicente Izcolari. Porque os metéis ahí y vamos, sabéis, podéis ver que desde, no sé, 12, 13 años... Sí, 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 sí. Un palmarés increíble, o sea, no ha dejado de ganar el tío aquí y venga a cortar ahí, que luego lo podréis ver también en los Kublai Sets, cortando ahí que va a estar en un par de sesiones y lo veréis. Y eso, el paso por Australia también te iba a preguntar. Sí, pues bueno, Australia yo fui con 17 años por primera vez. Allí son, en corte vertical, son técnicamente los mejores del mundo. Entonces yo pues quería aprender bien la técnica, sobre todo del corte en vertical y así. Y fui con el que era entonces campeón del mundo, Lorenzo Tull, que ahora es casi como un hermano para mí. Él me invitó a su casa y estuve ahí 1.5 meses. Y ya pues me gustó
cómo funcionaban allí, las competiciones de allí y así. Y bueno, ya he seguido marchando 4 años. Ahora, por desgracia, pues el 2020 por el COVID no pude ir y este año las competiciones más importantes son ahora y tampoco he podido estar, pero bueno, el año que viene espero volver. A ver si es posible. ¿Dónde te pueden ver, por ejemplo, en la tele o dónde se te puede ver, en qué canales, si te quieren seguir en directo? Por YouTube. Por YouTube echan, sí, el Mundial y así lo echan por YouTube, luego teles australianas y así, pero bueno, aquí no sé cómo estará para pillarlas y así. Y yo creo que eso, por YouTube o por Facebook. Eso, por tus redes, por ejemplo, también te pueden seguir. Eso es, si me siguen las redes yo comparto todo. ¿En qué redes? ¿En Instagram? En Instagram soy Iker Vicente y en Facebook soy Iker Vicente Izcolari. Perfecto. Sí. Ya nos, hablando también con tu madre, con Mariby, nos dijo que le dabas al inglés, que estuviste practicando para allá, que es importante. Sí, sí, sí. Sí. Y también sabemos que no has venido aquí todavía a Cube, que en un futuro vendrás y tal, que nos montaremos aquí la fiesta, aunque una vez le dijiste que te ibas a dormir a casa de un amigo y te escapaste para aquí, que yo lo sé. y nada, pues hasta aquí la entrevista. Muy bien. Y muchas gracias, cuberos. Nos vemos en el videoset, que va a estar en los videoset del Festival Plata o Plomo Iker Vicente. Y hasta aquí. Muchas gracias. Vale. Y ahí nos vemos. Vale, gracias a vosotros. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end. This is the end, my only friend.